Otros aspectos también que estábamos diciendo quizás ya serían más específicos dependiendo del tipo de piedra que tengamos. ¿Qué quiere decir? Pues si las piedras la composición de las piedras que yo he tenido han sido de ácido úrico o de oxalato cálcico, que quizás son las más habituales, pues tendremos que tener en cuenta unas recomendaciones más específicas según la piedra de la que estemos hablando. Por eso es muy importante que los pacientes, cuando han tenido un episodio de cólico nefrítico y han expulsado la piedra, intenten recuperarla, porque entonces nosotros solicitamos un estudio de la composición bioquímica de la piedra, la tenemos filiada, sabemos si es de calcio, de fosfato, de úrico, etc. Y esto nos ayuda mucho para las recomendaciones que nos está diciendo Bárbara. Exacto. Sí, es eso lo que estaba comentando. Las recomendaciones, hasta las primeras, vamos a decir, eran generales, da igual de que sean la piedra, pero luego sí que es verdad que si tenemos esa composición podremos ajustar mucho más las recomendaciones y entonces poder ayudar a que no se fabriquen nuevas.